En Estadio TV, Barcelona sigue sin perder. El conjunto torero dividió puntos con Deportivo Cuenca en condición de visitante. Los futbolistas ecuatorianos brillan con goles y asistencias en las canchas del mundo. El Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Sevilla. En el tenis, el español Rafael Nadal consiguió el título número 80 de su carrera al ganar el Masters 1000 de Toronto. Esto y más en Estadio TV. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Estadio TV Dominical. Daniel, ¿cómo te va? Rogelio, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Una jornada de mucho fútbol y de muchos goles. Por supuesto, en canchas nacionales e internacionales también. Por supuesto, hoy vamos a conversarles de mucho. Barcelona se mantiene como líder de la Serie A en el Campeonato Nacional de Fútbol, segunda etapa, a pesar de haber empatado en Cuenca en un polémico partido. Exactamente, en tanto que se espera por el partido de Liga y Aucas, y Emelec, el otro de los protagonistas del campeonato, cayó sin atenuantes contra Independiente del Valle en San Golquín. Sin duda, vamos a revisar de inmediato lo que sucedió en las distintas canchas del Campeonato Nacional de Fútbol, arrancando por lo que fue el partido hoy a las 12 de la mañana en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, un lleno espectacular en el estadio Azuayo, donde el Deportivo Cuenca se puso adelante en el marcador con una conquista de Leandro Martínez a los 14 minutos. Sí, es cierto, y en un primer tiempo en donde el Cuenca fue mejor que un Barcelona que en el segundo tiempo encontró la igualdad en una segunda mitad del partido que estuvo enmarcada en polémicas, ¿no? Claro que sí, un arbitraje bastante discutido, encabezado por el juez central Vinicio Espinel, debió haber expulsado al menos a un jugador del Barcelona, también algo de críticas por parte de la afición y de la prensa especializada en el penal ejecutado por Juan Ignacio Dineno y una serie de situaciones más que añaden un arbitraje bastante cuestionado. Sí, que seguramente va a presentar también algunos reclamos en los días posteriores a nivel de dirigencia, según lo que hemos tenido entendido. Igual, también hubo declaraciones polémicas por parte tanto de Almada como del director técnico Richard Páez, el técnico del equipo del Deportivo Cuenca. Definitivamente. Ahora tenemos novedades del Independiente Melec. Exactamente. Ahora vamos a pasar a San Golquí. En esa cancha, Independiente del Valle se enfrentó con Emelec y fue realmente muy superior ante un equipo eléctrico que continúa sin tener rumbo, estilo definido, no solamente por problemas de creación, de sostenimiento de la pelota, sino por tremendos problemas defensivos que también demostró el cuadro eléctrico que se vieron materializados en los goles del equipo de Grazul, ¿no? Así es, definitivamente. Las anotaciones de Sebastián Jackson Méndez al minuto 64, empató Marlon de Jesús al 72, Efraín Mera y Steven Plaza al minuto 77 y 79 le dieron la victoria a este Independiente que gana su primer partido bajo la dirección de Ismael Rescalvo y además con una gran cantidad de jóvenes jugadores que creo yo, Daniel, que si es que el Independiente comienza a ganar sus partidos, y una muestra importante es ganarle a un club como Emelec, claro. Si comienza a ganar sus partidos con este proyecto de una renovación casi total de lo que venía jugando el Independiente en los últimos años, las cosas pintan para bien, a pesar de que se tardaron un poco en llegar a los resultados. Totalmente de acuerdo. Igual, esto le va a tomar tiempo a Independiente del Valle y habrá que ver qué tanto le alcanza para meterse en una potencial pelea en esta segunda etapa del campeonato. El equipo que también tiene el tiempo muy en contra, ¿sí?, es Emelec, definitivamente, que ahora ha dejado los puestos estelares de la segunda fase del campeonato y ahora en la segunda está bastante lejos del líder Barcelona. La diferencia es que seguramente la dirigencia de este Independiente del Valle tiene paciencia y sabe que esto es un trabajo a largo plazo. Así se lo definieron ellos cuando crearon este proyecto deportivo hace muchos años ante un MLE que seguramente quiere resultados inmediatos. Vamos a escuchar a los entrenadores. Contundente. No solo eso, creo que no hemos dejado al rival que hiciese su juego, que encontrase su virtud, que es juego por fuera, juego por bandas y mucho centro a los delanteros. Creo que ha sido buen trabajo a nivel defensivo cuando basculábamos y cerrábamos líneas de pase y sobre todo los dos jugadores de banda, por banda de izquierda con Plaza y con Ayala y en la derecha con Preciado y Canga, que han hecho un buen trabajo defensivo para evitar eso, ¿no? Evitar que ellos pudieran centrar balones y sobre todo encontrar situaciones de remate con nosotros delante de los que tienen. Bien, es una derrota que nos encuentra en la infancia de lo que es la segunda etapa y obviamente como conductor y este grupo debe capitalizar
un resultado inesperado para nosotros, entendiendo que hay que reponerse en el menor tiempo posible y poder crecer en lo que respecta al juego y ser efectivo. Es decir, el equipo venía de una victoria, teníamos intenciones de poder reafirmar esto acá en condición de visita y bueno, es importante también saber que esto puede forjar el carácter de cara a lo que tenemos por delante. El tiempo se le viene bastante en contra a Emelec en esta segunda etapa del campeonato, que tiene también a una sorpresa, ¿no? Si se quiere decir de aquella manera, el equipo de Macará de Ambato, que ya jugó el primer semestre de Copa Libertadores y ahora está segundo, igual en puntos con Barcelona, y obtuvo un muy buen triunfo contra un rival complejo como la Católica, ¿no? Así es, a domicilio, la victoria del cuadro celeste de la ciudad de Ambato, que ha tenido una reconversión en esta segunda etapa, manejándose dentro del mismo proyecto, con el mismo técnico, con la misma base de jugadores, por ahí algunos pequeños cambios, pero sin duda es reconfortante para el técnico Paul Vélez retomar esta segunda etapa del campeonato ganando, y partidos importantísimos como por ejemplo este ante el equipo de la Universidad Católica, que no arranca, caso contrario, de una buena forma la segunda etapa. El único gol lo marcó Moisés Corozo al minuto 26. Exactamente, un gol quizás un tanto confuso por el cómo se dio, ¿no? Una arremetida por ahí, pescando un rebote, que fue lo que terminó generando el tanto del desequilibrio en un duelo que se presagiaba cerrado y que finalmente terminó siendo de aquella manera. ¿Quién diría? Macará aparece en el segundo lugar de la tabla de posiciones, aunque igualando en puntos con el equipo de Barcelona Sporting Club, y continúa, ¿no?, con esta tendencia. En estas cuatro primeras fechas del campeonato ha ganado tres partidos, lo cual dice muy bien de este director técnico Paul Vélez y de este equipo, al que inclusive se le fueron elementos como Carlos Ferot, y aún así tiene con qué para seguir peleando en esta segunda etapa, ¿no? Así es, a propósito, estuvo Carlos Ferot por el Olímpico Atahualpa observando de visita, ¿no?, el partido de su ex equipo, el Macará de Ambato. Exactamente, lindo partido el que hubo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, vamos de inmediato a escuchar las palabras de los protagonistas. Me parece que para hacer esto tiene que salir casi todo bien. Y hoy creo que nos salió casi todo bien. Por ahí tuvimos algunos errores donde pudieron anotar Católica. Pero bueno, creo que al buen accionar de toda la defensa, de los volantes, del sacrificio que hicieron para correr hacia adelante, hacia atrás, nos llevó a festejar estos tres puntos, pero tácticamente creo que defensivamente estuvimos bien, ofensivamente nos faltó algo más, y en eso, pues como sabemos y saben todos, pues hay que seguir mejorando. Jugamos mucho al pelotazo, Macará cerró bien las líneas, contrarrestó el juego interno de nuestros volantes, controló la salida de los laterales. Nosotros nos rematamos al arco y creo que tuvimos una baja producción, y por eso el mérito que hizo Macará en su trabajo defensivo es un acierto de ellos, porque se encontraron con un gol en una pelota de rebote y ese gol fue suficiente para ganar el partido. Bueno, vamos a contarles ahora lo que sucedió, Daniel, con los futbolistas ecuatorianos en el exterior. Una jornada tremendamente productiva como fue la del último fin de semana, con muchísimos goles y asistencias también. Como por ejemplo, el día de hoy marcó en su debut en esta temporada el jugador Arturo Mina con el Yeni Malatyaspor allá en el fútbol de Turquía. Un gran arranque. Y ojo que tampoco fue el único central que anotó este fin de semana, ¿eh?, como para tomarlos en cuenta. Antes, pasemos por Estados Unidos para ver este penal en contra del futbolista ecuatoriano Joao Plata. Iba en búsqueda de la pelota, tijeretazo, penal, y el 10 que la va a mandar a guardar. Así es, Joao Plata consiguiendo su séptimo gol en 19 partidos. El año pasado marcó 7 goles en 26 partidos. Ya está igualando el récord de la temporada pasada. Bien. Recordemos que Joao Plata no es un goleador, es un hombre que va por fuera, que va atrás del atacante, pero marca su séptimo gol de la temporada. El Real Salt Lake, que está en sexto lugar con las justas clasificándose a playoff. Acá vamos a ver cómo cierra la pinza Romario Ibarra, su primer gol con el Minnesota United. Así es, tres partidos jugados y necesitó de estos tres partidos, pero con pocos minutos igual, porque ingresó al minuto 76 para marcar el gol al 84 en el que sería el empate 2-2 ante Los Ángeles Galaxy. Esto es Turquía y este es Arturo Mina, quien marca
para el Jenny Malatti Sport. El asistente da la orden de fuera de lugar. El árbitro central también está, lo concede así. Está adelantado, sí sabes. Vas a ver acá la repetición. Está adelantado unos centímetros Arturo Mina. Sin embargo, el árbitro central dice, es gol. Termina consultando entonces. Es gol y estaba adelantado. Termina concediendo el tanto. Arturo Mina. Fue al VAR y de esto se valió para el tanto. Y ahí está, el otro zaguero central que también marcó. Así es, Gabriel Achillier en la victoria 2-1 del Morelia sobre el Necaxa. Séptimo lugar del Morelia. Recién arranca la Liga Mexicana y Gabriel Achillier en el minuto 56 marcando su primer gol de la temporada. Increíble la elevación y el remate a cabeza del zaguero central ecuatoriano. Imponente, definitivamente, ¿no? Así imponente, es. Lindo gesto técnico del Gabo, marcando su tanto para el equipo de Monarcas. El capitán del Morelia, así es. Gabriel Achillier. Y ojo, que sería el gol de la victoria. Muy bien. Lo más importante. Vamos al fútbol brasileño. A ver al Atlético Mineiro contra el PSG. Asistencia de Juan Casares para el gol del Pollo Oliveira en el equipo de Minas Gerais. Así es, Juanito Casares con esta asistencia de gol al minuto 71. En la victoria de 3-1 sobre Santos, Casares con una buena actuación, como siempre, en el fútbol brasileño. Linda diagonal de parte de Joao Robin Rojas para la asistencia del gol del Sao Paulo de Brasil. Ya son 6 partidos los de Joao Rojas, en total 3 asistencias, es titular. Muy buen arranque Joao Rojas en esta segunda etapa con el Sao Paulo. Segunda etapa, digo, después del Mundial, el Sao Paulo ganó 3-1 al Sport Recife y es primerísimo en la clasificación del Brasileirão. Muy bien, ¿eh? Acá volvemos a Estados Unidos para ver la acción del ecuatoriano Cristian Penilla. Lindo disparo ante el pase justamente del ecuatoriano Alex Barcelona. Así es, la anotación acá de Farrell para el gol del New England que cayó 2-3 ante el Philadelphia Union. Tiene 9 goles y 6 asistencias Penilla. Atajó Alexander Domínguez en el debut de la Superliga Argentina contra Vélez Sarsfield. Buen desempeño del golero ecuatoriano que fue exigido en los dos tiempos. Ese remate fue en el segundo, muy exigido. Pero llegó bien, Dida Domínguez, debutando titularísimo en Vélez. Bueno, hacemos una pausa, la primera pausa, y al volver todo el recorrido por el fútbol internacional, el Fútbol Club Barcelona, campeón de la Supercopa Española. Por 0 definitivo sobre Huddersfield. Muy bien, Rogelio, así estábamos repasando entonces la Premier League. Sin embargo, pues el resto de ligas aún no arrancan. Por eso, los equipos españoles, italianos, alemanes, están jugando torneos amistosos y partidos y copas, ya eso sí, en territorio europeo. Así es, definitivamente. Vamos a revisar porque en uno de estos encuentros estuvo participando uno de nuestros compatriotas, el ecuatoriano Felipe Caicedo. Pero arrancamos con el partido entre el Real Madrid de Julen Lopetegui y el Milán de Gennaro Gattuso. Exacto, Rogelio. Karim Benzema ante el centro de Carvajal desde la derecha. Un barbón Benzema para esta temporada marca la apertura del marcador en la Copa Santiago Bernabéu. Así es, pero a los 4 minutos, solo 2 después, un ex Real Madrid, Gonzalo El Pipite Higuaín, marcando su primera conquista. Va a ser muchos goles Higuaín. Sí. Mira tú que se lo marca el Real Madrid, no es cualquier cosa, así no que por ahí alguien tenía alguna duda. El Pipite Higuaín poniendo el 1-1 a los 4 minutos, derrotando al portero Keylor Navas. Ah, mire usted. Keylor Courtois no jugó, Courtois, por no si acaso. Ah, bueno. Lo aplaudieron a Higuaín, ¿no? De hecho, en el segundo tiempo entró el guardameta suplente Lunin, el ucraniano que llevaron para esta temporada. Iba a llegar el tanto de Gareth Bale, tomando, pescando el rebote y sacando el disparo. Mire, aplausos del Bernabéu para su exjugador Gonzalo Higuaín. Así es, acá la fanaticada blanca, merengue. Entraba Luka Modric, el hombre que todavía sigue con ese tema de si se va o no se va al Inter de Milán. Por poco anota Modric, pero de su remate afloja la pelota el guardameta Gigi Donnarumma y era Borja Mayoral quien enviaba la pelota al fondo de las redes a los 91 minutos. Ahí levanta la copa Santiago Bernabéu entre Marcelo y Sergio Ramos, el equipo de la Casa Blanca. Juego amistoso en Essen. Ahí jugaba el equipo de Lazio, el ecuatoriano Felipe Caicedo.
iba a caer contra el Borussia Dortmund con el tanto de Marco Reus. Así es, a los 6 minutos, la única conquista, venciendo al portero albanés Tomás Strakosha. El 1-0, algo de fortuna. Y la conquista. Caicedo ingresó al minuto 84, tuvo pocos minutos. Atención con este golazo, señor Daniel Navas. A ver. Mira esta jugada extraordinaria, saliendo desde la defensa. De Brilla había recuperado la pelota. Lautaro siguió con la acción. Se le entrega a Samoa. Corre Lautaro para recibir la pelota del propio Samoa, pelotazo larguísimo, y mira cómo define Lautaro Martínez, que le ha ido muy bien en la pretemporada, un golazo espectacular ante el Atlético Madrid. Espectacular el tanto de Lautaro Martínez para el triunfo del equipo del Inter. Acá hay un gol del equipo del Atlético de Madrid que es invalidado después de haber consultado al video. Y había offside. Sí. Y había offside. Aquí sí la pintaron bien, ¿eh? Perfecto, ya venimos con más aquí en Estadio TV Dominical. Al volver, Rafael Nadal. Y un título más, esta vez en Toronto. Bueno, Daniel, tenemos que retomar las novedades de lo que ha sido la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, que reiteramos termina mañana con el partido entre Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a revisar de inmediato lo que sucedió en otros partidos y las tablas de posiciones. Por supuesto, Rogelio, en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, técnico no pudo contra el Nacional. El equipo que está en el descenso perdió 3-1 ante los puros criollos. Y Guayaquil City, se repite la constante, 0-2 cayó en el estadio Chucho Benítez ante el Delfín de Manta, sin atenuantes. Hubo mucho mejor Delfín que Guayaquil City en el partido, ¿ah? ¿Eh? Así es, la tabla de ubicaciones dice que Barcelona tiene 10 puntos y más 5, sigue puntero por gol diferencia, seguido del Macará con 10 puntos y más 2. Sorprendente lo de Macará. Delfín, con el triunfo en Guayaquil, escaló al tercer puesto con 8 puntos y más 4 de gol diferencia. Cuarto lugar para el Cuenca con 7 y más 2. El quinto puesto para el MLE con 6 puntos y más 3, seguido del Nacional con 5 puntos y 0 de gol diferencia. El Nacional no ganaba como hace 2 meses. Increíble, salieron de la mala racha. Liga, que juega el Superclásico este lunes, tiene 4 puntos y menos 1, los mismos 4 y menos 1 que tiene la Católica. Independiente del Valle en noveno lugar con 3 puntos, los mismos que tiene Sociedad Deportiva Aucas, que juega mañana. En el undécimo lugar está Guayaquil City, ya se reacomodaron, ¿no?, los dos de la tabla del descenso, 2 y menos 5. Y último lugar para técnico con 1 punto y menos 6 de gol diferencia, esto en la tabla de la fecha o de la segunda etapa del campeonato. Así es. Bueno, la tabla acumulada, atención, les vamos a contar cuáles son los equipos que irían hasta el momento Copa Libertadores. Barcelona con 55 puntos y más 25, Liga de Quito también para clasificación a Copa Libertadores con 50 puntos y más 13. De hecho, Liga ya está clasificada. Exacto. Emelec también alcanzaría Libertadores por ahora con 43 y más 10, Católica 42 puntos y más 11 hasta ir a Libertadores para el próximo Así año. Así es. Ahora, los siguientes 4 puestos son los que irían a Copa Sudamericana. Delfín de Manta con 41 puntos y más 5 y también el Macará de Ambato con 37 puntos y menos 1. Vamos a la zona de drama. En el séptimo lugar, Independiente del Valle, hasta ahora con Sudamericana, 34 y más 1. Y octavo es Aucas con 32 y más 5. Este equipo, si hoy termina el campeonato, tendría que jugar una repesca, ¿no? Así es, con el primero de la Serie B, que es hasta el momento el América de Quito. Y bueno, ahora tenemos que decir todos los que van a estar en el limbo, porque si es que no hay descenso el próximo año, ninguno descendería. Correcto. Entonces, los que están en el limbo hasta el momento serían Deportivo Cuenca con 29 puntos y menos 10, el Nacional con 28 puntos y menos 11 también. Y un décimo, Guayaquil City con 18 y menos 18, qué lejos. Y que Técnico Universitario con 16 y menos 30. Bueno, tabla de goleadores, John Jairo Cifuente no marcó en esta semana. Tiene 26 goles, seguido de Brian Angulo, que tampoco anotó, con 17 anotaciones. Edson Montaño juega el lunes, tiene 16 tantos. Juan Manuel Tevez no marcó, tiene 12. Carlos Garcés se anotó y por eso llegó a las 12 conquistas el hombre del Delfín, en tanto que Juan Ignacio Dineno se quedó con 11 goles, el jugador del Barcelona. Muy bien, Rogelio, ahora vamos a hablar un poquito de tenis. Vamos a hablar acerca del Masters 1000 de Toronto. Rafael Nadal ha llegado a 80 títulos. Impresionante. Impresionante la racha del tenista español, que ya aseguró un lugar en la Copa de Maestros de final de año. Vamos a repasar el reportaje de Alejandra Carvajal. El
El número uno del mundo del tenis, Rafael Nadal, se enfrentó al griego Stefano Tsitsipas por el trofeo del Masters 1000 de Toronto en Canadá. Una hora con 41 minutos le bastó al español para vencer al matagigantes en dos sets por 6-2 y 7-6. Con este triunfo, Rafa Nadal sumó el título número 80 de su carrera y el quinto de este año. Ahora irá en busca de otro trofeo en el torneo de Cincinnati, que se jugará la próxima semana. Sport TV, somos todos campeones. Bueno, Daniel, acá nosotros conversando temas como, por ejemplo, que esta semana los equipos ecuatorianos tendrán descanso, no hay participación de los torneos internacionales para nuestros representantes y esto servirá un poco para comenzar a retomar y afinar todo lo que significa estar a punto en esta segunda etapa que está siendo bastante compleja porque está muy ajustada en los distintos sectores de la tabla. Hay que ver qué es lo que haga Liga jugando contra Aucas este lunes en el cierre de la fecha número 4 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Así es, Daniel, efectivamente. Nosotros estamos despidiendo, simplemente recordándoles que durante la semana tendremos todas las novedades en los diferentes noticieros y, por supuesto, también en Estadio TV. ¿Cómo es nuestra costumbre? ¿No? Nos despedimos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos, que la pasen bien. Chao, chao. Buen inicio de semana.